El primer día de las cuartas jornadas de los borriquetes ha arrancado pasado por agua. La lluvia hacía acto de presencia, pero no ha impedido que más de medio centenar de personas se acercaran a la carpa habilitada en el recinto ferial de Conil para esta ocasión. Mientras, en cocina mantenían el ritmo frenético que ha hecho posible que se pusieran a la venta más de 1.500 tapas. En el escenario se reconocía la labor a Josep Pamiés, agricultor revolucionario de Cataluña, que defiende que las plantas que pisamos tienen la clave de la salud. ¿Cómo no voy a apostar por lo natural si los alemanes, que producen la mayor parte de porquería del mundo para que sulfatemos nuestros campos con insecticidas, ellos no quieren insecticida, ellos quieren ecológico? La mayor parte de producción ecológica de Andalucía se va para Alemania y aquí comemos muy poquita, ¿no? Y en España y en el resto de Cataluña. Por tanto, tenemos que ser conscientes de esto, que los que más productos tóxicos producen, menos quieren de ellos, ¿no? Ellos quieren comer lo ecológico. Pamiés recibió además la insignia de los borriquetes por parte del alcalde de Conil, que apuntó en su intervención la intención municipal de seguir apoyando estas jornadas, que son ya un referente gastronómico. Desde el ayuntamiento vamos a seguir intentando colaborar en la medida de nuestras posibilidades en todo lo que podamos para que estas jornadas sigan adelante, por un motivo, por unas cuestiones que consideramos prioritarias desde el ayuntamiento, que no es otra que la promoción de la gastronomía conileña. Las jornadas continuarán mañana dedicando un espacio a los postres y a la coctelería, mientras que el domingo será el turno de los arroces y un show cooking dedicado a los vegetarianos. Todo con una carta de más de una veintena de tapas a 2 euros que podrá degustarse en el interior de la carpa de esta cita con la buena cocina de la zona, que ha sorprendido en su primer día.